Buenas amigos, ¿qué tal estáis, chavales? Hoy os traigo una build super poderosa, la más matadragones de toda la historia de Elden Ring, porque con ella vamos a reventarlos a todos, estos malditos dragones que nos tocan muchísimo las pelotillas. Se acabó eso ya. Con este vídeo voy a explicar cómo montar esta pedazo de build y además os voy a decir todos los objetos que requerimos, el nivel que necesitamos, los atributos, etc. Y luego, por supuesto, las pruebas. ¡Vamos al lío! Antes de nada vamos a necesitar dos sellos. Uno sería el sello del árbol áureo. Para un personaje de nivel 150 está muy bien, lo subimos a más 10. El otro sería el sello de grava. Este no hace falta subirlo a más 25, como en este caso que estoy viendo aquí, pero sí que es importante tenerlo porque nos potenciará el encantamiento que vamos a usar. ¿Qué encantamiento? Pues el ataque fulgurante de dragón antiguo. A ver, ¿qué es lo que pasa con este encantamiento? Ya sabéis que es muy famoso, muy conocido, es brutal. Vamos a dejarlo así de claro ya. Es el encantamiento más poderoso del juego. El problema es que este encantamiento hay que usarlo en un determinado enemigo porque se expande demasiado y bueno, hay jefes que los matas de una y si no, pues los mataremos a la segunda, pero van a caer todos. Para poder conseguir este encantamiento tenemos que tener ante el devocionario del dragón antiguo. Una vez que lo tenemos, se lo podemos dar a la tortuga esta maldita que nos va a dar, o nos va a vender, mejor dicho, porque regalar no regala nada, el agarrado de la tortuga esta, pues lo que sería este pedazo de encantamiento que es, como digo, brutal. Bueno, pero antes de seguir vamos a hablar de lo que sería nivel. ¿Qué atributos vamos a usar? En este caso voy a cambiar el personaje que yo tenía por otro específico para esta build, pero si tenéis la build montada de lo que sería la lanza fulgurante del caballero, que mostré hace no mucho y que es brutal también, muy buena esa build, pero en este caso yo voy a cambiarlo un poquito, quiero tener más vida, así que me voy a subir 50 de vigor, 21 de mente, 25 de aguante. En este caso no requerimos lanzar constantemente, con que le hacemos uno o dos veces el encantamiento es suficiente, no hace falta tanto aguante. Fuerza 14, luego entenderéis el porqué. Destreza 15, 9 de inteligencia, 80 de fe. Sí, 80 de fe. Muchísimo, yo lo sé, pero es que quiero quitar mucho también yo. Y arcano lo vamos a dejar en 15. Pero ¿por qué no subimos la fuerza y el arcano? Porque vamos a usar la maza de flor pétrea. En este caso también a más 10. Este martillo tiene un pequeño problema. Y es que su habilidad la vamos a aprovechar al máximo. Vamos a quitar un montón con la habilidad de esa arma, ya que se va a potenciar por todos los objetos que vamos a llevar, pero lamentablemente no vamos a quitar una mierda atacando al enemigo. No sé por qué demonio, la verdad hay que decirlo, From Software ha hecho que esta arma requiera arcano. Solamente la podemos usar para usar precisamente su habilidad, que es bastante buena, llamada Dracorrayo Flor. Muy buena, quita muchísimo, luego lo veréis en las pruebas, pero lamentablemente From Software ha hecho que esta arma no la podemos llevar para quitar mucho más usándolo de una build de fe. Igualmente, si tenéis más de nivel 150, podéis subiros la fuerza, ¿vale? Solamente la fuerza. La cosa es que, ¿cómo se consigue esta arma? Bueno, pues simplemente tenéis que matar al dragón Baile Temible, casi nada, ¿no? Desde DLC. Una vez que la hayan matado, si hablamos con la sacerdotisa, esta pues no estará, ¿vale? Estará muerta y os dará la maza de flor pétrea y también el corazón de la sacerdotisa, que es el objeto que vamos a requerir. Este objeto, una vez que lo usemos y no tenemos armadura equipada, ninguna, ni el casco, ni el body, ni las piernas, ni los guantes, nos transformaremos en ella. Pero si además de transformarnos, usamos de nuevo el objeto, nos potenciará pues los ataques fulgurantes del dragón antiguo. Y no solamente un poquito, es que nos aumenta un 20% más el daño de ese encantamiento. Una vez dicho eso, vamos ya con los talismanes. Talismán del lienzo de la congregación nos potencia los encantamientos. Amuleto de escorpión fulgurante nos potencia los ataques de rayo. También hay que llevarlo, imprescindible para la build. Icono de Godfrey, bueno, pues tanto el ataque fulgurante del dragón antiguo como la lanza fulgurante del caballero, pues se potencia con el icono de Godfrey, así que lo vamos a llevar. Si queréis, podéis llevar también el polvo estelar de los amados para aumentar la velocidad del casteo del encantamiento, que es bastante lento. El del ataque fulgurante del dragón antiguo es lentísimo. Y para el cuarto talismán usaré el talismán del lienzo de la fe, que nos aumenta un 4% más el poder del encantamiento. Pero si vais a usar la maza de la flor pétrea, yo recomendaría equiparse el fragmento de Alexandre para potenciar un poquito más la habilidad. Pero también podéis usar este hueco para equiparse el polvo de estelar de los amados para, como digo, aumentar la velocidad. Lógicamente los encantamientos usaremos juramento dorado y aullido de Chabrili para potenciar aún más los ataques fulgurantes, y para lo que sería la médica milagrosa usaremos lágrima rota de dote fulgurante. Este pues es otro imprescindible para potenciar mucho más los ataques de rayo, y la lágrima chupa sangre agrietada
que lo que hace es que nos aumenta más el ataque, pero también nos consume la vida poco a poco. Bueno, pues chavales, ya estamos listos para reventar a todos nuestros enemigos. Usaremos la maza de Flor Pétrea, el ataque fulgurante del dragón antiguo y también nuestra querida lanza fulgurante del caballero, que ya sabéis que está rotísima. Vamos a darle caña y vamos a reventarlos. Bueno amigos, vamos a usar el corazón de la sacerdotisa. Luego lo usamos de nuevo para potenciar el ataque fulgurante. Juramento dorado y aullido de Chauriri para potenciarlo aún más. De nuevo usamos el vial para recuperar los puntos PC y por supuesto usamos el vial de médica milagrosa. Vale, ya somos Dios, pero ¿cómo es que vamos contra estos augurios? A ver, esto es una prueba, pero es absurdo usar este ataque contra un augurio, porque lógicamente le vamos a reventar toda la vida, le hemos quitado más de 10.000 y solamente le ha dado un solo rayo. Imaginar lo que estamos quitando aquí, ¿eh? Es que es una locura, ¿eh? Es una locura. Pero bueno, esto es una prueba solamente, ¿vale? Vamos a ir a por enemigos más poderosos. Y por supuesto también podemos usar la lanza fulgurante del caballero para aniquilar a distancia a los enemigos. Esta vez está probada, no. Lo siguiente, buenísima chavales. Y ahora vamos a usar el mazo. ¿Por qué? Este mazo solamente nos vale para usar la habilidad, que como veis quita más de 4.000. Pero solamente la habilidad porque no tenemos subido la fuerza y el arcano, que es un poco absurdo. Pero como podéis comprobar, quita cerca de 5.000 y a veces hasta quita más de 5.000 usando lo que sería la habilidad. Por supuesto tenemos que ponernos el talismán de fragmento de Alexander. Está brutal, ¿vale? Usando el arma. Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en lo que sería el encantamiento del ataque fulgurante de dragón antiguo. Bueno, aquí estamos con el gigante cagón, que como podéis imaginar, pues va a durar un viviento, ¿vale? Malditos pies apestosos, no te pongas cerca de mí, cochino. Anda que no guarrillo el gigante este. Bueno, vamos ahora contra jefes. A ver, este es el más fácil de todos, lo que vamos a luchar. Y como os podéis imaginar, solamente va a aguantar un solo golpe. Pero es que casi mata, y yo no quería, casi mata al otro. Pues fuerte no lo mató, porque no sé, no le dio bien y no lo mató. Menos mal, porque si no ya me jode el jefecillo este para las pruebas. Pero como podéis comprobar, quita muchísimo. Y mientras más grande es, más le va a dar los rayos. Y por lo tanto, más le vamos a quitar. Yo recomiendo hacer ataques a medio distancia, no tan cerca, pero tampoco muy lejos. Así que bueno, vamos a ir haciendo más pruebas y ya no hemos aburrido de este toca pelotillas. Veamos, el oso rojo no es tan grande, es fuertecillo, este es del DLC, pero lo bueno es que si sobrevive al ataque, pues rápidamente lanzamos un ataque de lanza fulgurante y lo podemos reventar. Veis que me ha dado, pero como tengo tanta vida, pues él va a morir seguro y yo sobreviviré. Eso es lo importante aquí, sobrevivir. Aquí, por ejemplo, contra este boreal de la niebla gélida, es un dragón bastante fuerte. También va a caer de un solo golpe, pero él me ha dado a mí. Pero no me ha matado, y gracias a esos 50 puntos de vigor. Que nos va a venir muy bien para aguantar los golpes y seguir casteando este encantamiento que es, como digo, mortal. Otra cosa buena que tiene este encantamiento es que podemos castearlo incluso cuando vamos cabalgando con torre entera. Sí, amigos. Podemos castear mientras que él viene contra nosotros, en este caso este dragón de magma. Y en este caso yo he usado el ataque no cargado, ¿vale? Este tipo se mueve mucho y no le va a dar bien los ataques. Pero yo creo que él tiene algo de resistencia a este encantamiento. Como habéis comprobado, solamente le ha quitado 8.000, ¿vale? Pero no importa, lo casteamos de nuevo y ya está. Vamos a ir muy tranquilo con esta build y vamos a reventar a todos los dragones fácilmente, realmente. Y sin ningún tipo de complicaciones. Podemos usar, por ejemplo, este encantamiento contra el último jefe del juego, la bestia del círculo, le va a quitar muchísimo. Y cualquier otro jefe más o menos medianamente grande. Lo que pasa es que los dragones son mucho más grandes y es más fácil que le dé los rayos. Como veis, ahí le ha dado dos o tres y le ha quitado toda la vida. Si hace falta, pues esquivamos. Pero bueno, es que aunque nos dé, no pasa nada porque no nos va a matar. Vale, tenemos mucha vida. Eso sí, hay que tener cuidado con que, bueno, la lágrima te va vaciando la vida muy rápidamente. Como estáis comprobando, lo acabo de usar. Y ya me está quitando un montón de vida. Este dragón es bastante más débil a todo. Así que lo vamos a matar tan rápido que no vamos a ver ni la vida. Sí, amigos, no vamos a ver la vida. Creo que le ha quitado cerca de 30.000. Pero es que la barra de vida no ha salido. Es que ha muerto instantáneamente. Vale, es que demasiado roto. Está brutalísimo. Yo creo que contra dragones y dependiendo de la defensa le podemos quitar entre unos 40.000 y 60.000 de vida, más o menos, pero lamentablemente este personaje no tiene ya jefes para matar,
son estos los que estoy viendo, ya que está todo muerto. Bueno, este jefe también es bastante fuertecillo, pero con esta build es un cagarro, pero un cagarro, chavales, que te cagas. Le ha quitado 21.000 de vida y ha sido fulminado. En fin, amigos, ya me diréis a la cara de comentario que habrá sido esta pedazo de build brutalísima de una de las mejores de todo el juego. Con el DLC pues se ha mejorado aún más este encantamiento y ahora sí que sí, amigos, hay que usarlo ya. Recordad, darle like si os gustó este vídeo, suscribiros a lo que no estáis, darle a la campanita para los avisos de nuevos vídeos que vaya sacando y hasta la próxima. Más rápido ya, imposible. Adiós.